Vamos con unas 10 horas de viaje aproximadamente, unas 11, no sé. Vamos a mirar. Todo para la aventura. Botas preparadas, mejor dicho. Y efectivamente, aquí estábamos nosotros más animados alistando el viaje desde las 12 de la medianoche. Para tomar rumbo a San Cipriano, a unos 445 kilómetros de distancia aproximadamente, saliendo muy temprano de la ciudad de Medellín para poder sortear los Parisiga de La Pintada, La Felisa. Y tomar lo antes posible la vía de los ingenios por la gran llanura del Valle del Cauca, disfrutando de sus vistas, sembrados y clima. Hola, solas. Ya después de literal unas 8 horas de viaje y aún en camino, ya hemos pasado por Yotoco. Estamos aquí en este momento en un restaurante que se llama El Paisa y vamos en dirección hacia Lobo Guerrero para poder ya entonces llegar, digámoslo así, como a lo que es Zaragoza o lo que es Córdoba como tal, y pues bueno, ya escoger cualquiera de los dos por donde entrar entonces a lo que es San Cipriano. Ahí entonces vamos todavía aún disfrutando aquí un rico y delicioso desayuno, pero literal con por ahí unas 2 horitas yo creo por recorrer. Entonces ahí continuamos en esta pequeña travesía hacia lo que es ese maravilloso lugar, así que ahí estamos hablando. Continuamos nuestro viaje hasta Zaragoza. Pasamos por un costado del lago Calima y poblaciones como Lobo Guerrero y Cisneros. Habían unos 71 kilómetros de distancia y para mí eran otros 90 minutos más de conducción, que gracias al excelente estado de sus 15 túneles con doble calzada, las 6 horas de viaje que antes tomaba ese mismo tramo quedaron en el olvido. Olas, ya estamos acá desde uno de los accesos para ir a este hermoso paraíso. Estamos acá en Zaragoza. Aquí, como en Córdoba, se pueden tomar lo que se conoce o se le nombra acá como las brujitas, que son literalmente los motorrieles pues que conocemos en Antioquia, y nos van a dirigir por un costo por persona de ida y regreso por 18 mil pesos. Entonces, independiente de los días que te vayas a quedar, tienes un acceso y con ese mismo tiquete vuelves y retornas el día que salgas del lugar. Zaragoza y lo que es Córdoba tienen la misma distancia, aproximadamente hay unos 7 kilómetros de distancia entre una localidad y la otra. Entonces, literalmente se hace un recorrido por rieles muy hermoso en medio de esta zona que es bosque tropical húmedo y pues nada, calientico, sabrosito y a disfrutar. Así que vamos para esas brujitas porque ya me muero de las ganas de ir a conocer qué tanto se le afama a este lugar. Ahí vamos.
las olas. Y este, yo creo que va a ser los pocos 5 minutos que vamos a estar en el agua. Ya literalmente entramos por Zaragoza. Tomamos las Brujitas. Tardó aproximadamente unos 15 minuticos más o menos, un recorrido de 7 kilómetros. Llegamos al hotel de Tino y Jordi y realmente ya para la hora que es, son las 2:16. Y en relación al viaje, realmente salimos desde las 2 de la mañana de Medellín y ya llegamos hasta San Cipriano como tal, después de haber parqueado la moto, después de haber tomado fotos, videos, etcétera. Literal, son las 2:18, ya listos pues para lo que se venga. Es decir que desde Medellín hasta este lugar, yo tardé personalmente unas 12 horas para estar así ya listo como me ven. Realmente en esta zona acá, en San Cipriano, llueve constantemente porque estamos muy cerca del Pacífico como tal. Entonces, a esta hora, literal, ya inician las lluvias. No está más que recordar que agua y ríos o cascadas nunca se la llevan. Por lo general hay que evitar estar en los ríos o en las quebradas o en los afluentes de agua cuando está lloviendo. Nunca se sabe una creciente, entonces siempre es mejor prevenir que lamentar, como dicen por ahí. ¿Se crece el río? Sí. ¿Se va a crecer? ¿Qué es el atractivo de este sitio acá en San Cipriano? Cuando uno ya llega a la reserva, entra, paga 5 mil pesos de la reserva, el transporte son 18, y ya lo de los hoteles y demás yo ya les cuento con más calma. A través de todo un sendero vamos a encontrar diferentes accesos a charcos y pozos que hay en ese recorrido. Por el momento vamos a ir a hacer reconocimiento para que mañana nos disfrutemos toda esta travesía. Está espectacular. Esperemos que mañana nos acompañe un solazo impresionante, porque esto no te lo puedes perder. Bye bye.